En proceso el regreso de los 30 normalistas detenidos y procesados por delitos federales, mismos que fueron detenidos en diciembre del año pasado, cuando tenían en su poder artefactos explosivos de fabricación casera, manifestó el secretario de Gobierno de Michoacán, Adrián López Solís. La solicitud de del regreso de los normalistas al estado de Michoacán está sujeta a una serie de requisitos. Se está resolviendo, ya se pidió la información sobre los perfiles, los estudios, para determinar el grado o no de peligrosidad al centro de detención en Hermosillo. Ya se dio la opinión en el centro donde pudieran ser albergados aquí en Michoacán. El funcionario estatal señaló que se pretende que los jóvenes sean trasladados del penal de Hermosillo, Sonora, a un centro de readaptación de Morelia para que sigan con el proceso. Añadió, esta decisión sigue estando en manos de las autoridades judiciales. Seguramente el órgano jurisdiccional se estará pronunciando en los siguientes días o horas incluso para autorizar la devolución de los muchachos. López Solís apuntó que es probable que los estudiantes regresen al estado muy pronto. Por tal motivo, integrantes de la CENTE cancelaron una marcha que tenían prevista realizar el día de hoy y solo se manifestaron pocas personas fuera del Palacio de Gobierno. Para Quasar TV, César Hernández.